saludar a todos los compañeros que de alguna manera fueron partícipes de esta gran lucha que tuvimos este año y que seguramente vamos a seguir teniendo, porque una mesa de negociación con un resultado que entendemos favorable y aprobado por el conjunto de los trabajadores no va a impedir que sigamos luchando por el resto de las cuestiones, ¿no? Tenemos en el segundo semestre del año una lucha importante en relación a lo que es la reforma educativa y la continuidad de las mesas que quedaron también pendientes después de este último acuerdo. Pero en principio decir que lo obtenido es producto de la lucha del conjunto de los compañeros después de 25 días de paro, que con movilizaciones, concentraciones, radios abiertas y todo tipo de actividades hemos sostenido en forma conjunta, democráticamente y masivamente el conjunto de los trabajadores de la educación, y que desde comienzo de año, con propuestas que hacía el gobierno para que sea aceptada por esta organización, pero propuestas que estaban a la baja, en primer momento propuestas con sumas en negro, después propuestas que se empezaron a arrimar en lo que es calidad, pero que eran insuficientes de todas maneras en lo que hace al dinero de bolsillo, a partir de las mesas de negociación y de las ofertas que iba haciendo el gobierno, los compañeros la analizaban en las asambleas, esas propuestas eran analizadas, fueron rechazadas y así fuimos de alguna manera acercándonos a lo que nosotros entendíamos era el pliego de Aten, ¿no? Desde ese lugar decir que finalmente las asambleas aprueban lo que fue la propuesta final del gobierno con un incremento que tiene que ver con el aumento del valor punto para todo el sistema educativo, quiere decir que acá todos los sectores tienen aumento. De primaria, media, terciaria, de todo el sistema educativo, desde el momento que hay un valor punto que va de 2,3 a 2,82, hay un aumento para todo el sistema educativo. En líneas generales, bueno, poder decir que es una importante lucha llevada a cabo por los trabajadores de la educación con una modalidad distinta a la que tuvimos el año pasado, que deja la organización fortalecida, sobre todo por el pleno ejercicio de la democracia sindical y el hecho de que los compañeros hayan tomado en sus manos las medidas, tanto en los aspectos resolutivos como en los aspectos después de poder llevarlas a cabo y poder sostenerlas. Buen día a todos los compañeros y compañeras de Aten. En mi rol de secretaria de finanzas de Aten Provincial, estoy en esta oportunidad para invitar a todos los compañeros a la Asamblea de Memoria y Balance, en cumplimiento de la Ley 23.551 y en su capítulo 5, artículo 30 del Estatuto de Aten. Se convoca asambleas de memoria y balance una vez al año y 4 meses posteriores a la finalización del ejercicio, en este caso el ejercicio 2013. Las asambleas de memoria y balance tienen la función de poner a consideración de todos los afiliados y afiliadas de Aten para revisar las cuentas, el inventario. En esa misma asamblea se elegirá un síndico titular y un síndico suplente que justamente tienen la función de revisar el balance del año anterior. En esta oportunidad la Asamblea de Memoria y Balance se va a realizar en la ciudad de Zapala el día 2 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Yo quería comunicarles a todos los compañeros y compañeras que esta comisión directiva FURA asumió el 14 de diciembre del año 2013. Ese día pudimos corroborar cuál era el estado financiero de nuestro sindicato, ya que anteriormente habíamos pedido a la comisión directiva FUS que nos otorgara en qué situación financiera se encontraba Aten, y no logramos que nos pudieran entregar ninguna documentación.
Al 14 de diciembre nosotros nos encontramos que Aten tiene dos cuentas, una en el Banco Credicop, otra en el Banco BPN. Al 14 de diciembre en el Banco Credicop teníamos 203 mil pesos en rojo y en el Banco Provincia de Neuquén solo 10 mil pesos. En la caja chica la comisión directiva nos dejó 1.700 pesos para afrontar una deuda que, de cheques emitidos a partir del 14 de diciembre y para comenzar a cobrar a partir del 21 de diciembre cheques a los abogados, cheques a diferentes medios de comunicación, 15 cheques a la CETERA de 24 mil pesos, 10 cheques a San Martín de los Andes de 15 mil pesos, por lo cual esta comisión directiva FURA tuvo que poner en pie este sindicato teniendo el dinero no disponible para poder afrontar todos estos gastos. Bueno, tuvimos la colaboración de la seccional Neuquén y la seccional Centenario porque no se les había abonado los sueldos a los empleados de Aten. En ese momento los empleados tampoco se había abonado su obra social, o sea que estaban sin cobertura social. Bueno, de esta manera fuimos poniendo en pie las finanzas de este sindicato con un plan de pago a la OSPLA de 78 mil pesos para poder para que los empleados de Aten tuvieran su cobertura social. De esta misma manera pudimos afrontar una lucha el año pasado de 40 días que arrojó un gasto de 1.150.000 pesos. Bueno, de la misma manera durante todo el año se pudieron realizar diferentes capacitaciones, tuvimos encuentros en primaria, inicial, media, rurales, bibliotecarios, jubilados, que contó con un gasto de aproximadamente 36 mil pesos. Pudimos comprar dos vehículos, Sanderos, cero kilómetro, uno para la comisión directiva y el otro para Junín. Se realizaron varios spots publicitarios, hubo mucho dinero invertido en prensa, que seguramente ustedes han podido ver a través de la televisión, con respecto a las marchas, a las movilizaciones, con respecto a diferentes actividades gremiales que desarrollamos durante todo el 2013. Bueno, de la misma manera, quedo en invitar a todos los compañeros y compañeras que la Asamblea de Memoria y Balance se va a llevar a cabo en la ciudad de Zapala, en la seccional Zapala, el día 2 de agosto, a partir de las 10 de la mañana. Todos los compañeros y compañeras se pueden anotar en cada seccional. Cada seccional pondrá a disposición un colectivo para trasladar a todos los afiliados que quieran participar. Así que bueno, quedan todos invitados. Ciudad de Zapala, 2 de agosto, a partir de las 10 de la mañana.